escuchábamos el himno nacional de Turquía. Ingresa ya el diplomático acompañado por la delegación. Akerman, embajador de la República de Turquía. Mr. President, it's a great honor for you to present my credentials as the new ambassador. El embajador Akerman al presidente de la República Ollanta Humala, acompañado por la canciller Eda Rivas. El saludo protocolar por parte de la delegación que acompaña al diplomático turco también hace lo propio con el presidente Ollanta Humala y la canciller Eda Rivas. Entonces, en que el mandatario invita al nuevo embajador de Turquía en nuestro país, Ferda Akerman. Es el nuevo embajador de Turquía en nuestro país que ha entregado ya las cartas credenciales al presidente de la República, Ollanta Humala. Un breve diálogo de aproximadamente 10 minutos es el que han sostenido ambos. Cabe mencionar que se han iniciado las negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio del Perú con Turquía. La primera ronda de negociaciones se realizó en Ankara entre los días 20 y 24 de enero del presente año. Los resultados fueron ampliamente satisfactorios y se estima que las negociaciones podrían culminar en el curso del presente año. Señor embajador de la República de Turquía, la Guardia de Honor, el Regimiento de Caballería, Mariscal Domingo Nieto, escolta del presidente de la República de Perú, os despide. Otro dato importante es que en el marco de
la octava reunión de ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior de los países de la Alianza del Pacífico, realizada en Cartagena, Colombia, los días 29 y 30 de junio del año pasado, se aceptó la solicitud de Turquía como Estado observador.